Profe, ya acabé el quiz. Yo también. Listo, los que van terminando, entonces vamos dando como un tiempo de espera a nuestros compañeros, permanecemos en silencio, ¿listo? Bueno, faltan pocos, vamos a esperar a los que hacen falta y ya hacemos comentarios. ¿Listo? Profe, cuénteme. es que tengo una pregunta. Es que miré en mi celular donde estoy conectada y me sale que no he entregado el quiz, pero es para mirar si pues yo ya lo entregué. ¿Sí? Si te sale ahí. Ya verifico.
Sí, aquí ya me aparece, Giselle. Bueno, profe, gracias. Listo. Profe, ¿tenemos que hacer corrección? Ya les voy a indicar, regálenme que terminen todos para poder hacer los comentarios finales. Recuerden que siempre hacemos una retroalimentación, sea de la evaluación final, sea de un quiz, no. Pero entonces hasta el momento. Ideal que usted pues tenga claro cuáles fueron las respuestas o opciones que eligió, marcó, para después que si se hacen comentarios, si tiene dudas, pues hagamos las respectivas preguntas que nos surgieron durante el quiz y durante la retroalimentación, ¿listo? Eso es lo que debemos tener en nuestro cuaderno, fecha, quiz y la respuesta que marcó. Cuénteme, Alan. No sabes que a mí tampoco me parece que se le envió. Ya verificó, Alan. Profe, ya te lo envié. El profe, no sé si aparece todos así, pero yo también ya lo envié y me meto a la Classroom y me dice que no lo envié. Sí, listo. Desde que le hayan dado a enviar, ahí está todo. ¿Listo? O sea, si usted le dio a enviar, tranquilo. Ahí ya se envió. Sí, profe, ahí una ya vi la respuesta. A mí me sale, no se envió ningún trabajo y yo les piché enviar. Sí, ahí uno le da clic en donde dice enviar y listo, no hay problema. Apareces porque ahí también se puede apuntar alguna evidencia, pero no es necesario. Ustedes simplemente le dan a enviar, ayer todos los que me estaban preguntando ya están registrados aquí, ya está la nota y demás, ¿listo? Entonces no se preocupe. Bueno, muchachos, entonces, desde este momento se cierra entonces la opción de envío. Tengamos en cuenta entonces que el tiempo fue prudente, se dieron cuenta que si nosotros estuvimos muy atentos a clase, pues íbamos a tener un buen resultado y que estaba a la vez supremamente sencillo. Si leíamos atentamente y demás, si teníamos nuestros apuntes ahí a la mano, perfecto. Bien, para obtener como resultado, un 100. Ya como todos terminamos, entonces, en este mismo momento, muchachos, reenvío las notas, aunque a ustedes cuando le dan enviar, ahí aparece, ¿sí? Nuestro resultado, pero lo reenvío para que ustedes les llegue la notificación de esa notica, ¿listo? Entonces, desde este momento, se cierra como tal el envío de eso, no hay excusa, profe, es que no tuve tiempo, profe. Cuando yo le iba a dar enviar, usted deshabilitó el envío. No, nada que ver. Comentarios de ese estilo ya no son válidos. ¿Listo? Entonces, desde este momento, ya regáleme un momento, estoy acá ingresando al quiz para hacer la revisión. Y poder enviar las notas.
Bueno, ya está cargando aquí la importación de notas. Regálenme en otro segundo para que de una vez llegue notificación. Alison se encuentra por acá. Bueno, listo, vamos a dejar hasta aquí. Alison. A ver si me escucha Alison. Señor. Alison, ¿le dio enviar al formulario?